Perdoneu, voy, perdoneu. Uf. Estic fatal, estic fatal. Quasi no vinc ni a fer el monòleg, ni el programa, ni res, mare meva, És que he tingut un cap de setmana complicat. Intens i complicat. Os lo cuento. Clar, divendres vaig anar al quios de la Imperial, ¿vale? Perquè feien la mani socialista. A ver, jo anava perquè em pensava que, jo què sé, que posarien entrepans, pica-pica, unes cervecites... Res, unos rates. Clar, em van pillar per banda, i ara anem cap allí, ara una foto, ara amb aquesta pancarta de salvem el quios de l'Imperial, ara amb el diari de Tarragona, ara anem tots cap allí, que fem un vídeo perquè surti gent, ara una... Bueno, un show, tu, un show... Cansada, vaig acabar cansada. Però bueno, després, clar, han obert l'oci nocturn. I clar, vaig sortir el dijous, el divendres i el dissabte també. També el dissabte, i clar. I després... Ai, és que em fa molta vergonya dir això. He caigut a la trampa. Bueno, no he caigut a la trampa, he caigut a la secta. Amigues, he jugat al pàdel. He jugat al pàdel, sí. I una secta, perquè ara es veu que el pàdel és lo más. Ara tothom juga al pàdel, gent que no ha fet esport en sa vida juga al pàdel, tothom parla del pàdel, sembla que no puguis quedar amb la gent si no és per jugar al pàdel. No sé, i clar, em van liar. I mira que el pàdel... No li trobo la gràcia, tampoc. Vull dir, a part, és un esport que no és d'aquí. Vull dir, no pots anar amb el teu grup d'amics. Has d'elegir a un amic o amiga i t'has de quedar o amb el teu amic de veritat o amb el que juga bé. Això crea discussions. Després, l'equipació. Feíssima, l'equipació. L'equipació professional de pàdel o tenis és feíssima. Ja pots tenir un cuerpazo que et queda malament. I després, sabeu quant costa una pala o una raqueta del pàdel? És caríssima. Vull dir, no sé què hi ha de bo del pàdel, però bueno, em van liar perquè ja us dic, és una secta. I ara tinc... agujetes. Però bueno, això m'ha donat que pensar, he reflexionat i he pensat un consell, no?, per l'equip de govern. Hòstia, ja que he triomfat en el pàdel, doncs mira, podríem aprofitar i el Banc d'Espanya i l'Anella Mediterrània o inclús la Tabacalera ficar una pista de pàdel. Tothom content, tothom gaudint... També he pensat, a veure, d'aquí a que això sigui possible, a que algun d'aquests projectes surti endavant, desitjo, crec, i espero que s'hagi passat la moda del pàdel. Però bueno, jo us dono el consell per un plan B, perquè com el que està fent no tira, dic igual amb el pàdel és una solució. No sé. Perdoneu-me, és que avui estic ressacosa, estic amb agujetes, al damunt m'he d'anar caminant a casa, perquè l'altre dia vaig agafar un patinet. Algú ha agafat un patinet de veritat i ningú ho ha comentat? Algú ha agafat un patinet, el vaig agafar de l'Avinguda Roma a la Rambla Vella. L'estampida. O sigui, no hi ha ni un tram ben asfaltat. Ni un. Imagineu-vos. A veure, senyor Xavi Puig, estimat Xavi, està molt bé el carril bici, està molt bé els patinets, perquè està molt bé, però també podríem mirar l'asfalt de la carretera, no? Perquè vaja, ja pots portar molt cas, però amb el que tremolava jo, me caic, i ni casco ni hòsties. Però bueno, jo aquí venia a parlar, perdoneu-me, venia a parlar de la visita de Junqueras. Junqueras, que ha vingut a Tarragona, Junqueras, el gordet, el que el van posar a la presó, a l'esquerra, el que parla plorant, doncs va venir... no sabem a què. Va venir a parlar amb l'alcalde Ricomà, a passejar pels carrers de Tarragona i sobretot a menjar i a beure. Bueno, ell i tots els que l'acompanyaven, que a part no sé per què van 3.000 persones quan ve alguna personalitat important, doncs sí, van anar a uns quants bars de Tarragona. I la típica foto, no? La típica foto d'esquerra. En tots he de dir que estava Carles Castillo. Carles Castillo és listo, És listo, se'n va allí on hi ha una coseta per picar. Bueno, a mi també m'agradaria saber qui va pagar tot això. Qui va pagar tot això, perquè... Bueno, però que em sembla molt bé. Jo sóc partidària. Una canya i unes braves generen la conciliació de qualsevol. De qualsevol, d'independentistes, de socialistes, inclús de gent d'esquerra... Vull dir, jo apoio això. Bueno,
Per cert, el quiosc de l'Imperial, què ha passat al final? S'ha tret, no? No sé. I ara què faran la gent del PSC? No sé. I el Diari de Tarragona? Bueno, ja trobaran una altra cosa. Jo vull suggerir una cosa. Jo vull suggerir una cosa tant a socialistes com a Esquerra, com a algú que per algun motiu, no sabem quin, té algun tipus de poder. Aquest passat diumenge d'octubre va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. No sé, potser li podrien donar una volta. Potser això sí que és realment un problema greu. Algú per donar-li recursos, visibilitat, no? No sé, crec jo. Perquè per cuidar Tarragona, per apostar per una Tarragona, potser a part dels carrers, dels carrils bicis, dels quioscos, igual cuidar Tarragona també és cuidar les tarragonines i tarragonins, i la seva sanitat, i la seva salut mental. No sé, dic. Doneu-li una volta. En fi, me'n vaig perquè he de pensar una excusa per negar-me al pròxim partit de pàdel, perquè clar, ja m'han ficat a un grup de pàdel. He pensat en utilitzar l'excusa del govern de Ricomà. Clar, estem en pandèmia, el context de Covid, és tot molt més complicat. No sé, igual me serveix, no? No sé, tu, espero que la pròxima vegada que ens veiem no us digui que hagi tornat a jugar a pàdel. I si no, per favor, rescateu-me. Per favor. Avui tenim doble visita, doble entrevista, encara que no ho sabien, cadascun dels convidats que tenim avui es pensaven que venien de solos, que venien de ser protagonistes, i no sé com s'ho prendran, però bueno, hauran de compartir aquest protagonisme. Com es presento? Doncs parlar amb ells serà parlar de cultura, de teatre i de dames i vells. Suposo que amb un d'ells segur que el reconeixeu per la veu, i l'altre, no sé si el reconeixereu per la veu, però us puc garantir que està darrere de molts projectes de la cultura tarragonina. Ja se m'estan queixant per aquí, així que els dono la benvinguda a Rafalet i a Eloi Isern. Benvinguts. Aquí ens hem d'aplaudir nosaltres, no tenim pressupost. Eh? Bueno. Bravo! Bravo! Hi ha una gentada aquí fora. Però sí, la veritat és que estem molt bé. Després sortim. Com esteu? Bé. Bé. Bé, ja està. Contents d'estar a les golfes. Moltes gràcies. Rafalet, deit Rafalet. Sí, sí. Està bé? Està bé, vale. Està bé. De nom i de cognom, Rafalet. Sí. A mi m'han dit que et digui així i jo et dic així, eh? Van batejar com a Rafalet i ja està. Perfecte. Eloi, començo amb tu perquè he dit que estàs darrere de la cultura tarragonina, perquè és veritat. Perquè d'alguns projectes. Procedo a leer currículum, que és públic, eh? Vull dir, ja està al seu Twitter, a part he fet un copia pega del Twitter, eh? Director de Vist de Benadi, és correcte? Efectivament. Què em pots comentar? Estàs content? Sí, molt, clar. Vist de Benadi és la meva escola, l'escola de molts tarragonins, de teatre, i és un llegat que em deixa la Mercè Cerdà, que és la gran senyora darrere de la cultura tarragonina. Per tant, sí, estic molt content. Seguim. Director dels Pastorets de la Golfa Tarragona. Què vol dir això de la Golfa i aquest copyright? La Golfa és, per cert, és més antiga que el programa. Sí, però bueno. La Golfa és una companyia de teatre que va agafar els Pastorets de Folk i Torres, els va fer durant molt de temps, i després li van encarregar a Josep Bargalló, l'antic conseller d'Educació, que en fes una versió tarragonitzada. I la Golfa, des de fa 30 anys, em sembla, més de 30 anys, representa els Pastorets de Tarragona, que són els Folk i Torres tarragonitzats. Membre de Tornavist Teatre. Soc membre i fundador de Tornavist Teatre. Però no hi ha competència entre Tornavist i Vist de Benadi? No. Gens ni mica, perquè... No, gens ni mica. De fet, ens ajudem moltíssim. I Vist de Benadi és la nostra escola i això ho repetim fins on faci falta. I productor a la Sala Trono. És la meva feina. Sou productor a la Sala Trono. Llavors, tens vida social? No, no, però... Clar, aquí el Rafalet em diu que no, jo t'anava a preguntar, no sé, el tema vida social, el tema sexe, no sé si tens molt de temps per això. No, 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 no toquem això, eh? Si ens dediquem... No? De l'Eloi, tema sexe, no. Ui, no? Ui, ui. Vaja. És que si ens dediquem al teatre és perquè sabem que aquesta feina, si ens dona alguna cosa, és sexe. és així. Però... Satisfactori, sí. Ah, vale. Vols que ho provem sota la taula, ara? Després. Després, vale, fora de càmera. Rafalet. Bueno, jo faig dames i vells dos dies a l'any, això vol dir que de sexe no anem bé. Ten... Però bueno, escolta'm... Bueno, tens temps, tens sí, marge sí, sí. per... A Tornavís no em deixen entrar.
Algun, per algun motiu en especial? Que no sigui l'edat, però ho podem tornar a parlar. Què vol dir l'edat? L'edat pel cul. Ah, val, no. Així és per això, vale. Llavors, a part d'aquests dos dies a l'any, què fas? No, jo no faig teatre, jo no... Jo faig dos cops a l'any Dames i Vells i jo estic de cuiner en una residència, en la residència Ponent. I allí? Això és una pregunta... Allí folles molt? Me l'ha tret, En sèrio que volies preguntar això? No, però ja que l'ha preguntat, pots contestar. No, jo em dedico a cuinar. Hòstia, que fort, no ho hagués dit. Què vol dir jo? No ho sé, no... Pues sí, em dedico a cuinar. Sóc un dels cuiners, som dos, però jo en soc un. I què t'anava a dir? A mi, clar, el Rafalet, que tot això ho he de dir perquè no està aquí i ni ha vingut perquè no pot, però tot això ho ha liat la Sílvia Petit. Perquè li vaig dir, hòstia, passa'm el contacte a l'Eloi que vull que vingui. I em va dir, hòstia, per què no portes algú també de Dames i Vells, que segur que et donen molt joc, perquè hi ha molt bon rotllo. Hi ha molt bon rotllo? És mentira, no? Ja... És mentira. El que passa que de cara a públic... Doncs, ens ho fan fer així. Sí. Ens ho fan fer així. L'Oriol ens obliga a fer... L'Oriol és el jefe, no? L'Oriol, ell va sempre. De guai, de hippie, però en realitat estem putejats bastant. Sí, sí. Ho diem aquí perquè estem a les golfes, però... Sí. Un saludo des d'aquí a l'Oriol. Sí, Oriol. Sí. No, això t'anava a dir... et reconeixen? Per la veu? Per la veu, sí, sí. Sí, de veritat? Sí, sí, sí. Sí. A més a més és curiós perquè algun lloc te'n vas a comprar o qualsevol cosa i algú que és lògicament que veu de Mas i Vells, inclús a la feina hi ha hagut gent que m'ha dit, i aquesta veu? I és la veu, em coneixen per la veu. Que jo crec que potser ets una de les... Jo puc fer malament, sí. Tan malament com vulgui, però... que em coneixen per la veu. És igual, no sé qui ets, però la veu. La veu, sí, sí. 23 anys fent de Mas i Vells. Sí, enguany 23. Sí, sí. Vaig entrar que no tenia ni la regla i mira. I encara no la tinc. La menopàusia. Ja... Hòstia, i d'aquests 23 anys, alguna cosa que recordis que diguis... Tot, cada any es va recordar. I això no sé... Realment, a Dames i Vells, cada any sempre hi ha alguna cosa. Sempre. Sobretot me recordo fa 10 anys... Que vaig entrar jo. Emociono, que és com a tal, oi? Els clínics que li van portar el Pinedo, que crec que van sobrar... També va plorar el Pinedo? Sí, home. Sí? Fa un fa... Molt sentimental, ell. Sí. No ve ni llorador. Doncs no, cada any és molt xulo. La veritat, enguany ha sigut molt emotiu, perquè el Blasquez, bueno, doncs Franco li va dir que... Adiós muy buenas, però bueno, cada any és molt... T'ho pot dir l'Eloi, cada any hi ha alguna cosa. Sí, anècdotes, totes les que vulguis. I a més, aquelles anècdotes les anem repetint... Cada any. Any rere any... Bueno, com els iaios, no? Sí, és literalment és això. Te'n recordes? El representa que va dir el pitjor. I això? Sí, sí. Tota la... Sí. I Dames i Vells no teniu nom, no? Bueno, ell és l'Eloi, perquè es diu Eloi, però a part és l'Eloi. A part? Bueno, no. A mi de tant en tant me diuen Tòfola. Tòfola? Sí. Ah, bueno, perquè clar... Explica'ns d'on ets, perquè jo li he preguntat innocentment si era del Serrallo, i quasi se'n va. I dic, bueno, faig l'entrevista només amb l'Eloi. No, el que passa que, bueno, jo sóc de la part alta. Llavors és com de dir... Oh, molt de la part alta, pare, molt. Molt, 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 molt. Hi ha pedres al Pla de la Seu que porten el meu nom. Sí. Sí. No, però jo sóc de la part alta. Llavors jo, el meu avi, en poc descans, va obrir el Tòfol amb la meva besàvia. Aquí ja ha tirat una promo, eh? Aquí ja... Ja hi ha publicitat. Patrocini, ara, clar. Ara hauràs de parlar amb la teva família perquè patrocinin... Bueno, doncs patrocinarem. Sí? Cuidado, que queda gravat, sí, una altra cosa, no, però quartos, el Rafalet, també. Sí, molts, no me'ls gravaràs. Ara, i tu d'on ets? Jo soc de Tarragona. Però Tarragona, què vol dir? Jo vaig néixer a la presó. Veus? No, sí, si al... No és normal. No és normal. Tu només hi has de veure la cara. De què? La barba, i després la cara. La barba aquesta, sí. Que sou xenòfobs, ara. Aquí als golfos. No, vaig néixer al costat de la presó, al barri de la presó. A l'Ingú d'Andorra és, diguéssim, el meu barri de la infantesa. I ara, canviant una mica de tema de Dames i Vells, que després tornarem, perquè tinc unes cosetes preparades. Eloi, si em poguessis definir... No, si poguessis no. Defineix-me a la cultura tarragonina amb una paraula, ara mateix. Pots marmota, rajar, eh? Marmota. Marmota, per què? Em pensava que seria algú pitjor. M'has dit una paraula. No, però per marmota, què marmota? Perquè tenim... Jo crec que tenim
la gent que ens dediquem una miqueta a la sensació del dia de la marmota, d'intentar-ho, frustració, tornar a començar, intentar-ho, frustració, tornar a començar. I amb Ricoman no ha canviat això? No, digueu, no. No, no. Jo puc parlar a nivell personal i de tot el que visc dia a dia a la meva feina, però si parlem de perspectiva de com ha canviat la ciutat, hem canviat molt des de fa 6 anys. Bueno, sí. Cuidado. Bueno, tenim un carril bici. Tenim un carril bici. Per anar d'un teatre a l'altre, però no, perquè no... No, perquè justament no van poder fer-ho. Justament per anar d'un teatre a l'altre no van poder fer-ho. Se'ls va acabar la pintura. La vermella. Sí. Vale. Però bueno, tenim un carril bici, això no pot dir tothom, eh? No, per favor. No. Agafeu el patinet? Sí, jo sí. Sí? De veritat? Sí, alguna vegada l'he agafat. I què tal l'experiència? Perquè la meva molt dolenta. Si cada vegada que l'agafo, quan em surt allò que el mòbil t'avisa del que pagues, dic, ja no el torno a agafar mai més. Ah, per... Pel preu. Car, sí. Sí, home, és caríssim. A més, n'hi ha que van més lents del normal. Clar, com més lent va, més temps trigues a arribar al lloc i més pagues. Ho fan a posta, per favor. Sí, molt malament. Rafalet, encara que tu no siguis del món de l'espectacle, quina valoració en faries, igual tu, de la cultura? Sí? Sí, igual que ell. A més, mira, fa poc vam fer l'obra, o sigui, l'obra de teatre, l'èxit de la temporada, a la plaça de Braus, a la TAP, bueno, potser haguéssim agafat un... Jo, particularment, ho hagués muntat en un altre lloc, no? En quin lloc? Si a Tarragona no tenim llocs buits. No, al Teatre Tarragona, vull dir, jo què sé, en un altre lloc, no sé. Que va estar molt bé, Però, ostres, falta aquella cosa que jo... A mi m'agrada molt el teatre, llavors, com a espectador, s'ha d'agrair molt perquè la cultura tarragona, el que és la cultura teatral, la promou la Sala Trono. I no hi ha respectat, cuidao, no hi ha respectat, però considero que si no fos per la Sala Trono, Tarragona culturalment, teatralment parlant, estaria morta. No, és si morta, no és respectat, és una evidència, jo crec. Bueno, és molta feina, no? Vull dir, el Negrier, que és el director, té moltes coses clares i una de les coses clares és... Portem una programació setmanal de setembre a maig i després fem un festival. I això, mal que ens costi, perquè ens costa moltíssim, perquè s'ha de lluitar contra viento i marea, jo crec que és la nostra feina, no? Tot i que la Trono no és només una sala de teatre, vull dir, produeix teatre i té molta més activitat, però tenim clar que una cosa que ens connecta molt amb la ciutat i que la ciutat ens reclama és que hi hagi programació cada cap de setmana. I això crec que és el que hem de fer. Ara que parlaves d'espais, jo us vaig veure, aquest de Santa Tecla, al Palau de Congressos, per això de la pluja i tal. Què tal, al Palau de Congressos? És un any raro en general. Perquè... Hòstia, però és que Damas i Vells s'ha de veure al carrer, no? No només al carrer, perquè també s'ha vist el carrer enguany, Damas i Vells. Sí. Jo crec que Damas i Vells s'ha de veure amb el públic que li pots donar una patada sense voler. O volent. Sí, no, ella amb la violència és... Sí, soc molt violent. I les senyores que hi ha a primera fila, si puc, els hi pego amb la polla. Però, sí. Així, a distància, perquè et sobra, no? Sí, bueno, perquè centímetres clar. I centímetres, no, per fer servir. No, i si tu ara mateix mires sota la taula, llavors ho comprovaràs. Amb les rodetes sí, de les cadires... Algú m'estava arrossant, però pensava que era, No. És que amb la rodeta m'estava aixafant. Amb la rodeta de... Escolteu, i alguna vegada heu tingut alguna... Anem a dir, altercado amb algú del públic? Jo, personalment, no n'he viscut cap. Jo tampoc. En 23 anys, mai? No. Tret de la querella aquella famosa de la crema de l'Undergarín? Sí. No! Felipe V. Palito. V. Palito. Felipe V. Palito. Felipe V. Palito. Tret d'això? Però tampoc. O sigui, amb el públic en directe, no. I, clar, a banda de tot allò que es va muntar quan vau cremar la foto del rei... Internament, hi ha alguna cosa que tinguéssiu preparada que no heu fet perquè us hagin dit no? O us hagin donat algun toc d'atenció? O sempre heu fet el que us ha donat la gana? Sí. Sempre hem fet el que... Sempre hem escrit i dit el que ens ha donat la gana. Sí? Mai heu tingut alguna autocensura, vull dir, per part vostra de... No, això no ho fem. És a dir, jo crec que des que estem nosaltres... No nosaltres, verem. Suposo que quan van començar... No sé, això... Fa 500 anys. Va. Sí, però ara no sé, no? Inclús quan van començar, no sé si hi havia, clar, el 75, van començar el 82, no? Mm-hmm. Correcte, el 82. No sé si aquí hi havia algun filtre o alguna cosa i tal,
Però no, no, nosaltres, mateix, bueno, fem no. el text, llavors l'Oriol, vull dir, no, és políticament incorrectes. I quan prepareu el text? Perquè, clar, és molt actual. És a dir, potser a vegades poseu alguna cosa que ha passat potser el dia anterior. Clar, el text és viu. Enguany, després de la primera funció, vam detectar que no dèiem res del volcà de la Palma. Correcte. I ho vam posar l'endemà. Vam dir que aquí falta algú. Clar. I a més, vam acabar l'última funció i en aquell moment detenien a Carles Puigdemont. Vaja. Sí. Que si no, suposo que també hagués sortit. També hagués sortit. Però el text el fem un mes abans. O sigui, un mes abans de la tecla, ens reunim, no? Llavors les parelles, es decideixen les parelles, llavors fem Tarragona, Catalunya, Espanya, Europa, el món i el clero. Mm-hmm. Llavors es reparteixen els temes. Ara m'han dit pel pinganillo, perquè jo ho dic tot el que em diuen, que li acabes de donar un viatge a la càmera, així, amb la teva expressivitat. A la meva? Que... Sí, sí, a la teva, a la teva, pare. Eh? No sé si era vostra o no. Mira, si es veu bé i tot. Pare, ja de fer-me avui. Quina gràcia. Quina vergonya. No, perquè m'ho han dit. Perdó, és veritat. Vale, vale. No, tranquil. Jo no, que no vinc més. Pel pinganillo aquest d'aquí. O fixeu la càmera bé a terra o no vinc més. Que quedi clar. I si parlem dels límits de l'humor, on està el límit? Vosaltres, aprofitant que estem parlant de Damas i Vells, hi ha algun límit? Jo penso que no. No? A més, m'ho pregunto, jo sóc la persona més políticament incorrecta del món mundial. I jo, si me'n puc riure d'algú, me n'enric. I se distingi molt bé quan és un moment de riure i quan no és moment de riure, no? Però jo és que me n'enric de tot. Dels calvos, dels vaixets... Sí, sí. M'encanta perquè el Rafalet està, sí, assentint, simplement. Clar, perquè ho pateix. Clar, perquè també se n'enfut de mi. Llavors, doncs això, jo crec que el límit, amb el tema de l'humor, el límit se'l posem cadascú. El que a tu t'agrada sentir, el que no t'agrada sentir, llavors ho limitaràs. Jo ara aquesta pregunta li faré al Rafalet, però és sobre tu, Eloi. Perquè clar, jo a l'Eloi no sé per què em dóna la sensació de que és una persona molt sèria. Bueno. Jo vull que em digui realment com és l'Eloi Isern. Perquè és veritat, no? És una persona... Com s'expressa i tot, sembla una persona molt sèria. Molt correcta. Vale? I no és perquè estigui aquí, perquè jo si arribo sabia que bé no vinc. Així, però... ho sento, No, però és una persona molt, molt correcta. No s'extra passa mai i bueno, és un catxondo de la vida. Sí, sí, però t'ho puc dir jo com t'ho poden dir tots, però catxondo literal. Sí, 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 sí. No, és molt graciós, molt. I el Rafalet, Eloi, com és? Uf, no cal. Bueno, ja està, música, això, música, no? Que... Sí, música, si ha passat el música, temps. Música romàntica o alguna sí, no sé però... si... Ah, sí, o igual, posa música romàntica, per bueno. favor. Vinga, aquesta busca del tècnic. Algo. I alguna declaració o alguna cosa... Òscar, ponme romanticismo. A ver, bajamos los focos. Un poco de música ambiente. Aprofita per posar aquí el del tòfol. Quin tòfol? Aquests moments... El patrocini. Si no... Quina veu? Ja se sent la música o és que... No, jo t'estic sentint la veu. Ah, ep. Ara. Què et puc dir del Rafalet? Què et puc dir? El Rafalet... darrere d'aquesta façana de malote, després ensenyarà el braç. Quin braç? A l'esquerra, el que jo conec. És, jo el definiria com... diré dues paraules, eh? I les dues s'han de prendre amb el significat sencer. Ui! És un bon amic. És un bon amic. La paraula amic... Pues, pren tot el significat en el Rafalet i és bon o molt bon amic inclús perquè tu veus allò i dius, hòstia, això és impenetrable, tio que et girarà la cara la primera que pugui, i després és que després no, després un tros de pa que porta un pic a pic als assajos i si t'acull a casa i és molt bé, molt bé. És de les persones que potser em va fer més respecte quan va entrar de Mas i Vells i després potser és de les que millor m'hi porto. Alguna cosa a dir, Fred? Li vols dedicar a tu algunes paraules amb ell? No, ja m'he dit que sóc un catxondo. No, calla, ara em poso sèrio. Què podria dir de l'Eloi? Oh, no. Bueno, que és molt bona persona. Sí, ara és que ara m'he posat molt tendre. Ara l'abraçaria i tot. Mira com toca el piano. No, ja ho sé.
aquesta nota no era la... No, però sí que és cert que sempre intento buscar amb l'Eloi aquella complicitat, inclús actuant. Alguna vegada heu fet de parella? Sí. Sí o no? No? No, encara no. De parella no. De parella no. De parella però no. Si mires els vídeos, sempre hi ha... Bueno, no sé. Alguna... Hi ha aquella... Aquella diagonal, aquella sí. Diagonal les marques. Sí. Sí, 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 sí. I a més, inclús... fora del que és el tema d'estar actuant, sempre busco l'espai aquell per poder riure amb ell. Perquè és el que et dic, és molt, bueno, no sé, em fa riure molt, molt. I això jo ho aprecio molt d'una persona. I ell és dels que més em fa riure d'homes i vells. Hòstia, ara m'hi fixaré, tota aquesta connexió. Però podríeu fer-vos parella, no? Jo no sé si ho resistiria, perquè jo també ric molt amb el Rafalet. No sé si resistiria fer de parella amb el Rafalet. Jo, a més, enguany, mira, enguany hem rigut amb una cosa molt graciosa, que ell, el seu text, que ara et podria dir el seu versot... Digue'l. No, no, ell. I el que feies, sisplau. Els moviments. Eloi? Sí, sí. Espanya és tuya. Deia... És que els hi feia molta gràcia, no ho entenc. Ah, aquí tinc com una cadira per no haver de fer que estigui assegut. Fa 7 mesos per capritxo i abans no fos massa tard, de cop me va picar el bitxo d'anar-me'n d'excursió a mar. I des de dins de la sonda, tot just antes d'aterrar, qual sirena de la mar, vaig trobar amb aquesta meuca en forma de calamar. Fa molta gràcia, perquè si tu et muntes damunt d'un coet el tanca. Després apreta, que dius que apretes. Després fa la marxa, que dius quina marxa. I després tremola. La primera, no? Aterrizaje. No, però l'únic que té el coet és que tremola. I ja està. I el Fermí reia molt. Reia molt. I com aquestes, moltes. Se n'enfoten de mi. No, però això és bo, això és bo. Sí, clar, ens ho passem molt bé, això que dèiem. Vale, després d'aquest moment romàntic molt bonic, moltes paraules boniques, gràcies. Anem a rajar una mica, no? Perquè, clar, tampoc heu dit res. Pues sí. Ara mateix políticament incorrecte. Què opineu de Ricoman? M'ha agradat molt. Ricoman, 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 te quiero. Molt bé, jo crec que heu fet la radiografia perfecta de Ricoman amb aquest Dames i Vells d'enguany. Sí. Dóna més joc, Ricoman, o creieu que donarà més joc, Ricoman? El poc que li queda, crec que potser podreu fer un any més amb ell, crec. Que Ballesteros? No, Ballesteros donava més joc. Uf, políticament Ballesteros donava molt de joc. I jo crec que el joc que pot donar a Ricoman, que és més la persona, aquest senyor, okay. Trobo que nosaltres l'apretem poc, sí. aquest senyor, pel fet de ser un senyor gran... que a mi em desperta molta tendresa. Jo crec que això ho apretem poquet. I políticament no sé si ens donarà tant de joc com el Ballesteros. Vull dir, el carril bici el podrem apretar fins on el podrem apretar. Bueno, fins on arriba el carril bici, perquè és que no en faran més. Llavors, fins aquí. Clar, perquè amb què us en fotíeu de Ballesteros? Encara no... De tot. De tot, no? Enguany l'alcalde deia un versot que estava molt bé, que deia, aquests versots són d'altres anys quan manava el Ballesteros. Doncs... És que aleshores ens en reiem d'això de Ballesteros, del parc, ens hem el primer del Mamotreto de la Sabinosa. Bueno, clar, que té molts anys. Del jardí vertical. Clar, és que encara surten coses de l'època de... Coses que tampoc s'han solucionat encara, però bueno. No, suposo que és com això, veurem. Jo crec que de les coses que no s'ha solucionat mai, a part d'acabar la catedral i acabar la Sagrada Família, és el pàrquing de Jaume I. Jaume I continua estant igual. Increïble, la catedral, Sí, sí. Catedral falta una torre. És xula. És xula igual. 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 Sí, igual de xula, però... I tal. Vale. Aquesta pregunta, em podeu dir? Us pregunto, quina obra de teatre representaria millor la situació política actual al govern de Tarragona? Pot ser una obra que existeixi o us podeu enviar, us podeu inventar un títol. Sabeu, amb tot això, no? Que hi ha aquest pique, que els comuns els van fer fora i ara està manant Ricoman Junts per Tarragona, Pinedo Trànsfuga, des d'aquí un saludo, i aquesta cosa, no? Els socialistes també hi... Jo crec que, més que una obra de teatre, me'n vaig del meu ram. Vamos. Podria ser la Isla de les Tentaciones, el que passa. Cuidao que Pinedo em va dir que havia Salseo, però no em va voler dir quin Salseo. Hombre, si hi ha Salseo, Tarragona és un poble. El saps, explica-la. No, i tant, què vol dir? Jo no sé res. Dóna peixet i mira'l. Jo no sé res. Bueno, tu ho has llançat. Ahí lo dejo.
quien lo quiera coger... Es que es seguidor del Boye. Que se lo coja. Llavors ahí lo dejo y... Rafalet, ¿y tú? La vida de Brian. Jo crec que la vida de Brian és potser més encertada, vale? Sí, és allò que és, que és bueno, no I, sé. I per tancar secció d'Homes i Vells, no sé si us veieu capaços de dedicar-nos a les golfes dos versos ara mateix, ara, ja. Com pot ser tan desgraciat? Si en mi no et gastes ni un duro, que els dies que tinc la regla m'hi fa posar un tap de suro. És que estic intentant rimar alguna amb les golfes i no em surt res. Música ambiente. M'encanta perquè el Rafael simplement està esperant-te. Ves si n'estem aquí de bé, que tots dos estem en solfes perquè ens han convidat en aquest programa que es veu que se diu Les Golfes. Bé! Ui, m'encanta, m'encanta. Doncs aquí tu m'has portat. Em vas dir, vine i disfruta. Tu què et penses que sóc jo? Una tonta o una puta? Què? Mira, disfruta. No, està molt és un xiste molt fàcil. No, està molt bé, està molt bé. Per favor. No li agrada, no li agrada. No m'hi agrada gens. Pot tallar això? Bueno, si us ve al cap abans d'acabar el programa... Ja vomitarem alguna més. Va. Acabem amb un test divertit i és per saber si sou tarragonins de veritat. I de la part alta. Per favor. Aquesta crec que és fàcil, però bueno, la vida de fer és la típica. Chartres o vermut? Chartres. Chartres. A part m'han dit que... L'Eloi m'ha dit... Jo no veig res, només veig xartres. Bueno, perdona, és que també diguem-ho tot. Jo he arribat a la ràdio i el primer que m'han dit és si vols cervesa. Clar, perquè... I llavors jo he dit no veig, perquè és veritat, jo no veig. Però llavors el Rafalet ha dit... És veritat, només veig xartres. Xartres, sí, el que vulgueu. Vermut no, doncs no, i menys. Si jo us dic, heu de seguir la frase, misericòrdia era... Prostituta. Tota. Perfecte. La vida. Va, Fuar, m'encanta perquè és com... Quarto mil·lenni ara mateix. Sí, la música aquesta és... I a part, vol dir tan serios, tan aquesta tot. Aquesta música escolta. Benvinguts a... La nau del misteri. Amb Sebastià Darbó i Eloi Isern. Fumant el seu cigarret, mira el més enllà. Avi! Perdó, m'he expressat. Tu vols un omni? Tu vols un omni? Vale, Carnaval o Setmana Santa? Setmana Santa. Quina diferència hi ha. Sí, per això. No, vale, Carnaval, vale. Carnaval, Carnaval. Vale. Setmana Santa, eh? I tant. Vale, vale. No, pregunta el per què. Per què? Setmana Santa. I per què no, dius perquè, que pregunto per què? Jo he sortit durant molts anys i realment és, trobo que és... Bueno, la Setmana Santa està molt lligada a Tarragona, exactament igual que el Carnaval, però jo sóc més del Carnaval de anar a passar-ho bé. Jo particularment no m'agrada la ploma. No, bueno, clar, no hem entrat a matisos. No, no, clar, hi entrem després. Però a mi m'agrada el que és el Carnaval. Si la rua se't fa pesada, per així dir-ho. Sí, 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 que m'agrada, eh? Vull dir, i realment li estan donant un cert nivell al Carnaval de Tarragona espectacular, eh? Totes les... Però et quedes amb la baixada del Pajarito. Sí. Sí, també, també. Va, l'última. També heu de seguir la frase, eh? Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins, què tenim avui per dinar? La merda que et surt de dins. I què? Com t'has quedat? Home, m'ho podeu dir bé, no? Que aixecarem. Vale, venga, va. És un versat del Rafalet que el digui ell. Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins, què tindrem avui per dinar? Espineta amb caragolins. Ja t'ho dic jo. Toca, peron. Ah, molt bé. És que com que no estem al ball, no, no. Com que no estem al ball, no. Interruptus. Vale, la setmana passada va venir el conseller Pinedo i jo cada vegada que ve algú els dic que em facin alguna pregunta pel proper convidat. I el senyor Pinedo, dins del seu friquisme, em va dir que preguntés l'any, la data de fundació de Tarracó. Però això sí, va dir que si ho endivinàveu, sense cap pista, ens convidava a l'equip i a vosaltres a una cervesa. A un xartres. Bueno, si és
Bueno, venga. Fundació de Terra... Fundació bueno, de Terranco. Sí. Mm. Oh! No s'han pillat. Bueno, no, és que... El tècnic és no, tantos, eh? No, és que han dit no sé què del mòbil, però és que em pica l'entrecuix, saps? Sí, se'l guarda. Clar, jo, Eloi, si vols et rasco des d'aquí, perquè, clar... Sí, aviam si em pots fer el favor, aquí. És que la punta la tingui irritada. Sí. No ho sé. Té molts anys. Molt, sí. Tarragona té molts anys. És més vella que... Que l'Anna Peu. Jo diria Tàrraco, va, segle tercer. Després jo, de Crist. M'ho dieu i jo no tinc ni idea, eh? Abans, per jo diria que és abans. Sí, bueno, sí. Sí, abans. No, no, sí, sí, no, jo diria que abans, abans, sí, sí. El que diu per aquí? He dit després de Crist perquè és la costum. El segle 3 abans de Crist. Sí? 3 abans Mira. De Crist. Sí. Ho he encertat? Sí. Ho he encertat? Sí. Bravo! Bravo, bravo! Ui, conseller conseller Pinedo. Li puc enviar un missatge sí, sí, a conseller Pinedo? La teva càmera és aquella. Conseller Pinedo, no bebo cerveza, però bebo xantres. Però un xantres per l'equipo. Xantres. Què menys? Empató inclòs, eh? Home, val, i ara senyor Pinedo, càmera. Jo vinc amb ell. Jo sí que bec cervesa i xartres. I lo que surja. I lo que surja. L'aigua del florero. Vale, ara m'heu de dir vosaltres una pregunta per la propera o proper convidat, que no sé qui serà. Eh? Hosti, que difícil. Oh. Clar, si haguéssim vist l'entrevista del senyor Pinedo, sabríem la resposta supercorrecta sense haver de fer aquest estranyiment de cap. Que no, crec que no, no la va dir. No eh? Està... Ah, no, no, ah, no, no, no la va no, dir. No, no. Vale, vale. Pues, aviam, no sé. En podem fer dues? Sí, i tant. Vale. En quin any s'acabarà el Jaume I? Hòstia, era complicat. No hi ha resposta correcta, perquè no sabem. En quin mai, any, mai, en quin any desmuntaran la bastida? El pàrquing vale. Jaume I? Una bona pregunta. Que apunti Ricoman. Jo què puc preguntar? No ha de ser una pregunta en rotllo trivial, eh? Pot ser qualsevol cosa, eh? Mira, la Gemma Polo, per exemple, que va ser la primera convidada, sí. Va fer la pregunta de com t'agrada cuinar les llenties. Ah! Ah, però anàvem per aquí. Ah, quina gràcia. Clar, és que el Pinedo va soltar la seva fricada de turno, però vaja. Han de ser preguntes divertides. Vale. Només per saber si encaixo amb la següent persona que vingui. Vinga. Quin és el teu home ideal? Vale. I si respon correctament, cita garantida. Perfecte. I a part jo puc parlar molt bé de tu, eh? Moltes que... gràcies. Ja coneixes tot sí. El que hi ha sota. Rafaleta està pensant. El sofregit de l'arròs? Li poses tomaca? Epa. I la resposta correcta, per tu, quina seria? Depèn. Vale, depèn. Dejamos en stand-by. Vale. Si hem de fer un arròs. Si és... Bueno. Jo lo deixo, ho deixo ja. Lo deixo. Lo deixo. Lo deixo així. Lo deixo així. Abans d'acomiadar-vos, no sé si voleu explicar alguna cosa, si us ha vingut al cap algun per sot. Ja estan els dos. És que rima amb golfes, perdona que et digui, és molt difícil, eh? Golfes? Amb què rimes golfes? Amb moltes. Vinga, diccionari, diccionari invers. Golfes, golfes. Golfes, moltes. Olfes, que acaba amb olfes. Sí. Golfes. Golfes. Bueno, doncs, pues, no sé. Toca per on? Per on, per on? Sí. Mireu-se la meva dama, quina llufa s'ha fotut. De tan pudenta que n'era, m'ha fet perdre la salut. Així podem estar hores i hores dient sí, sí, sí. Versots. Podem estar hores i hores. M'encanteu. Rafalet, Eloi, moltíssimes gràcies per venir. Espero que us hagueu passat bé. Molt bé. Molt. Esteu convidats a venir quan vulgueu. Si algun dia estic jo per aquí i voleu entrar directament i fer el que us doni la gana. Ja passarem. Fer. Ja passarem. La pròxima vegada em comprometo a tenir xartres. Bueno, pateixis. Potser no podem començar el programa, és possible, però... Ens hem de veure un dia amb el conseller Pinedo fent un xartres, no? Ah. Home, li has dirigit un missatge... Home... Això jo faré tall... Etiquetat. Per lo menos que em contesti. Jo ara diré una cosa, no, no es pot dir això. Digue-ho, en què programa us encanta aquestes coses? Podeu dir el que vulgueu. M'ha de contestar un correu al senyor Pinedo que no me l'ha contestat encara. Bueno, si et digués jo els correus de l'Ajuntament que bueno, no contesten. És que a mi em va fer un coitos interruptus, que és la cosa que més ràbia em fa quan però treballo. Però un correu personal o de la feina? No, de la feina. Jo li vaig fer un correu que me l'ha contestat. Uh-huh. Llavors jo li vaig tornar a contestar. Fins a tres vegades perquè no em contestava. Ja està.
Alou i Rafaleta, abans d'anar-vos-en, votaríeu a Ricomà les pròximes eleccions? Sí. Si, si es presenta amb el, amb, amb el seu eslògan en música, com va fer la Maria Mercè Martorell en la seva època, jo sí. Ricomà n'apunta. I la música quina és? Ricomà, te quiero. Ricomà. Si es presenta amb això... Home, és que és deu fer ritme, la campanya. És el ritme, és el ritme. És el ritme. És la cançó de... Ricomà, 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 te quiero. Si es presenta amb això, com l'ha de guanyar. Com l'ha de guanyar. Ni a mi que... bé. És molt proper. Sí, tu el coneixes personalment? Sí. Sí, tots. Sí. I és una persona molt propera. I això realment a Tarragona... Jo crec que al tarragoní li agrada. Que l'alcalde sentir... Perquè no deixem de ser una ciutat amb ànima de poble. Ah, això sempre. Això sempre. Doncs, Eloi Rafalet, moltes gràcies per venir. I us he de dir, personalment, i jo crec que parlo per moltes tarragonines i tarragonins, que de veritat que hi ha gent que espera, a part de tot un any perquè vingui Santa Tecla, espera tot un any per veure-us a vosaltres, a les Dames i Vells. Així que, felicitats, que siguin per molts anys més. D'aquí 2 anys, Tecle d'Honor. Sí, 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 no em passarà res, sí. Quina gràcia. Quina gràcia. Quina gràcia. Sí, sí. Doncs res, moltíssimes gràcies per venir i que vagi molt bé. I ara ens anem a fer uns xerres, no? Molta merda. Que demà és el dia de la Hispanidad, s'ha de celebrar. I tant, per favor. Tot a celebrar. Sempre tot. Tot a celebrar. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Bona nit. Gràcies, Jordi Fortuny, per esta uita fresquita. A veure quan fiqueu de cervesa. Al carrer d'avui volem posar a prova els tarragonins i tarragonines amb un joc divertit i complicat. I el premi és una puta merda. Però sabeu que ens ho passem molt bé. Por cierto, ha llegado la temporada otoño-invierno. Sí? 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 Gràcies. Patrocinado por Charango, el carrer d'avui. Vamos. Hola, ¿qué tal? Italia. Ah, italiana. Sí. Ah, que veo que estás haciendo... Yes. ¿Te gusta? Molto bella. Chao. Que te como... Hola. ¿Voleu jugar a un joc? Vale. El premi és nada más y nada menos que un chupa-chup. Vale. Algo es algo, no? Pues sí. Vale, com us dieu? Marc. Martí. És molt fàcil, m'heu de trobar gent que passi pel carrer que sigui votant del PSC. Vale. Vale. Sí. Hola. 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 Un momento. ¿Es de Tarragona? No, I'm sorry. From Estados Unidos. Veniu cap aquí. ¿Sabeu anglès o no? Estados Unidos. Es de Estados Unidos. No sé si votarà al PSC, eh? No sé si li voleu preguntar algú de Estados Unidos. ¿Votas al PSC? In English. Do you vote Pedro PCC? Sánchez? Yes. Yes? Yes. And Trump? Yes. We'll vote for him too. Yes. Uy, este era Trump, este no era bueno. Bueno, otra oportunidad. Hola, bon dia. Que li puc fer una pregunta? Mira, aquests nois estan jugant, vale? I jo els he demanat que busquessin a una persona que votés al PSC. Al PSOE? Sí. Sí. Voten al PSOE? Jo no. Molt malament, eh? Bueno. Molt malament. Què estudieu, així, per curiositat? Magisteri. Doble grau d'educació infantil i primària. Mare meva, eh? Que futuro s'espera, no? Enginyeria informàtica. Enginyeria informàtica, vale. Ell et pagarà els cubates a tu. Ho sàpiga, així, no el deixis escapar perquè ell et pagarà els cubates. Que tens 5 minuts. Mira, som de Ràdio Ciutat, d'un programa que es diu Golfes, i estem proposant a la gent jugar amb nosaltres amb un joc molt fàcil. I el premi és, a veure si el trobo, ara se m'ha caigut. Ah, no. Un xupa-xup, que és el pressupost que ens deixa el jefe. Vale, és molt senzill, simplement has de buscar una persona per aquí, per aquesta zona, sí, que voti Esquerra Republicana. Bueno, a veure, hi ha aquest home. Aquest? Sí? Sí, que va amb el mòbil. Hola, bon dia, perdona. Perdona, una pregunta només. Em podries dir a qui votes o si votes Esquerra Republicana? No voto. No votes, no, directament. No. Vale. Otra oportunitat. Bueno, igual trobem a molta gent que no vota, eh? Hola, votats Esquerra Republicana, no? Hola! Què votais a Esquerra Republicana? No. No. Ai, doncs pues ho sento molt.
vagi bé. Gràcies. Adeu, bon dia. Adeu. Oh. M'has de trobar o m'has de dir quina persona de les que passa per aquí és votant d'esquerra. Jo crec que aquesta dona sí. Sí. Vamos, corre que se m'escapa. Hola, bon dia. No, vamos a correr. Esta noia del gos. Sí? Venga. Venga, anem a provar. Ets de Tarragona? Sí. Vale, et puc fer una pregunta molt rapideta, és que estem jugant amb un joc i depèn del que contestis, aquell noi s'emporta un xupa-xup. Vale. Tengo que contestar. És molt fàcil. Votes Esquerra Republicana? No. No. Oh. Vinga, va, com m'ha caigut bé, te dono el xupa-xup igual. Vinga, va. Radio Ciutat de Tarragona, golfes, eh? Mira'ns. Que si no, no dono el xupa-xup. Ningú guanya aquí, o què? Hola, bon dia. Què tal? Com us dieu? Guillem. Nicolás. Vale, Guillem i Nicolás, voleu jugar un joc divertit, fàcil i que podeu guanyar unos tristis? Vale, és molt senzill. Simplement m'heu de dir, de la gent que passa per aquí, qui vota Esquerra Republicana? La senyora aquella. Sí, la que ve. La que ve, la que està esperant per creuar, vale. Hola, bon dia. Perdoni, una pregunta superràpida. Sí? Hola, ya se la han hecho. O sea, hay otra persona jugando a esto en Tarragona. Increíble. Am? L'home, sí? El del barret Indiana Jones? Bon dia. Dime lo que quieras. Y vale, pero... Ahora después nos vamos a quedar hablando un rato con él. ¿Pero eres de Tarragona? No, soy de Toledo, que es parecido con la T. Sí, o sea, empiezan con T, más o menos. Que soy toledano, tarragonés, barcelonés, madrileño... Eres de todo. Y luego, mi mujer es inglesa y son... A compensar el españolismo. Ingleses, ¿sabes? Do you speak English? No. Oh, cuando yo tenía 11 años... Me voy a sentar. Tenemos un idioma que muy pronto va a ser el número uno. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen millones de argentinos, de chilenos. El euskera. Segundo. ¿El euskera? ¿Qué es lo que dice el euskera? Digo el español. Venga, tú me quieres vender, que No, si yo no venía a vender nada, yo es que estoy jugando con esos chicos pobres que ya han perdido porque tenían que encontrar a una persona que votase a Esquerra Republicana. Lo entiendes, ¿no? Yo sí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias, Matías. Venga, igualmente. Bye, bye. Madre mía, que cierren la frontera de Toledo, que se escapan a esta gente. Madre mía, de mi vida y de mi corazón, chimpón. Nois, perdoneu, eh? És de Toledo, efectivament no vota Esquerra perquè no cree en la independència, però per haver esperat una hora, us regalo igualment les patates. Vale? Que vagi bé. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es James. James. Sí. De aquí un nombre de tarragoní, ¿no? No, bien, más bien es inglés, es inglés. James, ¿qué te voy a decir? ¿Nos podrías dedicar una canción a la siguiente que tengas que tocar? Vale, pues os cantaré, si os parece, ya que estamos aquí en Cataluña, un Vots per tu. Venga, perfecto. Sé molt bé que des d'aquell pas jo no puc arribar on ets tu, estàs tan bé, serviria acabar, pots partir. Bueno, al final ens hem vingut aquí al parc de Sant Rafael, que diuen que hi ha festa, perquè avui ha sigut un fracàs. Però bueno, almenys PSC i Esquerra Republicana poden estar tranquils perquè el seu sentiment, la seva preocupació de no saber on estan els seus votants a Tarragona és compartida per la ciutadania. Eh? Molts ànims. Hòstia, que viene el de Toledo, el de Toledo! Corre, corre. Estic molt contenta perquè torna la diva del programa. Jo crec que ja no necessita més presentació. I el que sí que necessita, Òscar, és un poquito de musiquilla, la que encuentres ahí, para su entrada triunfal. Así que damos la bienvenida a Lady Sabana, por favor. Madre mía. Por favor, plano general. No cabe. Hola, ¿qué tal?
muy bien. Madre mía, no, te veo espectacular. Pero qué vergüenza de verdad, me el culo. Madre mía, espera, me pongo los cascos, a ver. A ver qué tal los cascos hoy. Ay, genial, se escucha en estéreo HD 4K. Pero una cosa, hoy vienes espectacular, ¿no? Bueno, de cuero, como prometiste. Claro, yo, a ver, yo todo... Bueno, espera, esa, ¿dónde está la cam? Esta es la tuya. ¡Guau! Wow. Soñaba con Ángel. Con este momento, ¿no? Sí, sí. No, yo prometí que vendría vestida de cuero y pues hoy me he vuelto un poco golfilla. Espectacular, vamos. Te tengo que decir, espectacular. Gracias. ¿Qué tal? Savannah, ¿cómo estás? La verdad, estoy súper contenta. Estoy súper, vamos, vengo escuchando la nueva canción de Kylie Minogue. Y no, me anima el día, te lo Me encanta juro. Que vengas porque como no tengo ni idea de nada de lo que hablas. Ay, cariño, no te preocupes. Yo te explico. Kylie Minogue, ¿sabes quién es Kylie Minogue? Sí, eso no. Sí, eso sí. Pues ha sacado una nueva canción. ¿Cómo te queda? Yo me quedo a muerta. Te lo juro. Pues sí, con un cantante. ¿Sí? De, es que el grupo se llama Años y Años. Años y Años. Pero se llama en inglés. Ah, Years and Years. Es sí, léelo tú porque yo el inglés es mal. Years and Years. Algo así, ¿no? Es que es complicado decirlo. Pero la canción preciosa se llama A Midnight. No, joder, ya me he confundido, de verdad. Estudiándome. A Second to Midnight. Qué susto me he dado. A Second es que to te midnight. Hablan por el pinganillo a veces, sí, sí. ¿Eh? A Second to Midnight. O sea, también eres fan de Kylie Minogue. A mí es que toda la diva del pop me vuelve loca, te lo juro. Pero más que Lady Gaga, ¿no? No, no, no. No, ah, no. Vale, a ver, vamos a... Poniendo en orden... La escala. Sería como la segunda o la tercera, fíjate. Está ¿sí? Tampoco, sí, sí. Entre Madonna y Kylie, no sabría decir... Beyoncé también está, es que hay muchas... Madre mía. De verdad es que si me pongo, no salen los números. Entonces, ¿te gusta mucho la canción? Me encanta. ¿Y de qué va? La canción, uy, la verdad. La verdad que no. A ver, es como un segundo hasta medianoche, entonces yo ya me imagino... Ya, tú de ahí ya interpretado, claro, pues. Yo me imagino que es como la Cenicienta, pero seguro que no tiene nada que ver. Y el cantante es que es un chico famoso también en el mundo LGTB porque ha hecho una serie... Bueno, es famoso porque es cantante, ¿no? Pero también ha hecho una serie preciosa. ¿Sí? Que se llama It's a Sin. Okay. Es como, ¿esto es así o es así? No, it's a sin. It's a sin, it's vale. A sin. Acuérdate por eso. En, vale. En la traducción es un pecado. Me confieso. Pero ¿y esta serie? ¿Pero es nueva o...? Tiene una... Yo la vi en el confinamiento, yo juraría. Yo creo que la vi en el confinamiento. Tiene un año. Es preciosa. Es una serie de verla con un kleenex, ¿eh? Porque sí. Es de llorar. Sí, sí. Yo no digo de qué va, no voy a dar el spoiler, pero es preciosa. O sea, es cantante y actor, entonces, este chico... Él hace todo lo que le ponga. Seguro le pones un long huevo y te hace una tortilla francesa buenísima. Como tú, las croquetas, vaya. Todavía no están hechas. El caldo ya me termina el cocido y ya falta amasar la masa. No pasa nada. Que, por cierto, te veo... Sí, mientras no haya música, si quieres, no puedes, te puedes quitar los cascos, ¿eh? Porque te veo ahí que, hombre, te estropea un poco el look. Ay, cuando tengamos que escuchar algo... Uy, que se me va a caer la gorra y todo. La verdad es que no sé cómo pone... Bueno, así me así queda guay. Parece así que queda... soy como una puncarra de esta DJ. Hombre, con el look que llevas hoy, totalmente. Te pega perfecto. De verdad, me sacan los colores, cariño. Vale, Kylie Minogue. Muy bien, ¿no? La hemos escuchado un poco. Preciosa. A mí es que el último disco, que se llama Disco... de que la tía, y la lógica. Pero es una visionaria, ¿no? Porque, ¿cuál es el último disco de... ya está. Disco. Ya, disco. No me acuerdo, disco. Pues pero es estilo musical disco. Kylie, ¿cuántos años tiene? Uy, pues la verdad es que tiene un montón. Sí, ¿no? No más que Madonna, pero más que yo. Algo... No, tiene 53 años. Y aún sigue ahí, ¿eh? Y más que le queda, y Madonna tiene 63. Que, le es que Madonna yo creo que es inmortal. Y Cher parece más joven que yo y tiene yo creo que 90 por lo menos, bueno, ya. Porque habrá pasado por algunas cositas Madonna, ¿no? De arreglos. Y muchas, pero yo ya quisiera yo estar con su edad, tú imagínate. No, la verdad que sí. Yo es siempre he pensado que es inmortal Madonna. Te lo juro, yo también, ¿eh? No, no, es que vamos. Vale, ¿qué más me traes? Pues mira, te traigo otra canción. Porque hoy... Va a ser como los 40 principales de Lady Savannah, porque me traes todo temazos y novedades, todo, hoy, ¿eh? Todo temazos. Es que esta semana ha sido de repente un montón de música. ¿Así de repente? No me da para hacer una sección, esto es demasiado, ¿no? Tiene que venir todos los días una sección para Lady Savannah y ya está. Ay, pues yo, vamos, te dejo el currículum. Vale. No, pues RuPaul, ¿te acuerdas que hablamos? Sí, que me miré cosas gracias a ti, porque así has estudiado, cariño. Un poco, claro. Te voy a hacer sí. Un examen tipo test. Uy, espérate, vale. Dame dos secciones más y me haces el examen. Ah, venga, vale, me da punto. RuPaul, vale. RuPaul, pues también, aparte de tener un programa, es cantante. Aquí todo el mundo canta. Aquí, esto, bueno, la verdad es que aquí todo el mundo canta, ¿eh? Mira los aquí de reggaetón. Aquí todo el mundo canta. No, pero RuPaul canta bien. Sí, RuPaul lleva cantando desde los 90. Ah, o sea, que era antes, pero.
O sea, era antes cantante que... No, él ha sido siempre performer, ¿no? Él era vale, de las vale. Queen, cantante, él hace todo. De este todo, es como ya el está. De Gis and Gis, como la Kylie Minogue. Gis and Gis. Kylie Minogue también ha salido en películas. Sí, bueno, también. Claro, claro. El Moulin Rouge es la campanilla. Sí, yo me quedo loca. Pues RuPaul ha sacado nueva canción porque va a, bueno, o ha sacado el disco. Yo, es que no me he enterado bien porque dice que la ha sacado, pero ha sacado no lo algo. Encuentro. Pues que no lo encuentro. Yo, de verdad, tenéis que poner como las situaciones del IKEA, un manual para ver dónde. Te lo juro, no me pero, encuentro. Pero entonces no la has escuchado. He escuchado la canción. Vale. La canción vale. Tiene un nombre súper difícil. No me va a salir. Es a como Advice and Dare on Reedit. Vale, yo creo que ha quedado claro, más o menos os buscáis esto. Edit, sí, ponen bueno, sí, edit, a ver lo que os sale. Y a ver, personalmente, a mí es que el trap como que no me gusta mucho. Ah, y es trap. Es que a mí me gusta mucho la música disco, ¿no? Como el disco de Kylie, el disco. El disco, es que Kylie disco. Lo tenía todo pensado, claro, todo, claro. Todo. Y RuPaul siempre hace mucho disco y ahora ha intentado así como modernizarse, hacer como más ya, trap. Ya, el trap este, ¿no? Bueno, pues mira, que RuPaul, ahí donde debes también tiene 60 y tantos años, o sea, que también, que mi hijo Dean, súper actualizado. Y está... escuchable, ¿no? Sí, bueno. Es escuchable. Tampoco la he puesto en mi lista de Spotify, pero... Pero bueno, dame no tiempo, nada. Dame tiempo. Vale, pero entonces, ¿el disco ha salido o no? Que no me ha quedado claro. Pues es que yo a mí tampoco me ha quedado claro. Le voy a mandar luego un WhatsApp y lo voy a preguntar. Es que no, no ¿sale el no disco sé. O no? Pregunto. Según él ha salido. ¿Pero dónde? No se sabe. Yo, ni en, es que lo busco y no lo encuentro, te lo juro. Digo, esto es peor que una aguja en un pajar. Es que no, no sé. Bueno, la canción es escuchable. La canción es escuchable. No pasa nada. Me gusta. Es muy así como... Sí, es aparte con el look de hoy te va perfecta. Me pega, que te saco una navaja. Es un poco Choni, ¿no? Pero con estilo. Exacto, más que como motera. Me siento que ahora mismo me voy a ir en una moto a beber cerveza. Como así malota, ¿no? Efectivamente. Sí, en plan, voy a parar en una gasolinera a liarla. Sí, a la primera que encuentre, sí, ahora mismo. Voy a entrar a por un paquete de cigarros. Y no lo voy a pagar. No, es que se va a enterar. Voy a pedir el que no tiene. Si ¿sabes? Mañana sale algo en las noticias, así, Good Lady Savannah, no pasa nada. Solo hoy, ya mañana se me pasa. Ya, la próxima vez tendrás que venir, dijiste de cuero, pues la próxima vez de otro verdad, estilo. Ya ay, lo qué, pensarás. Qué presión. Vale, lo pensaremos a ver qué sale. Ningún problema. Ahora también me vas a hablar de una canción, que esta sí, ¿ves? Esta ya la conozco más. Es que tú eres muy nacional, ¿eh? Es que tú, sí. Como cantes en inglés, no te enteras. Claro, porque como no sé inglés, pues no lo pillo tanto. Ay, pues claro, y yo no sé claro, catalán. Claro, tú eres, bueno, bilingüe no, tú eres... Sí, catalán, stick après. Ay, sí. Après, este ¿no? Es... Bueno. Aprendiente. Sí, aprendiente. Sí. Aprendiente. De verdad. No. Bueno, claro, es que tú eres trilingüe, no sé qué dijiste. Multi. Claro. Multilingüe. Claro, yo tengo esa suerte. Joder, yo te di clase, es que te tengo que dar un montón de clases, no me salen las horas. Claro, hacemos clases de inglés, clases de catalán. Ay, la propuesta, la tema propuesta me parece perfecta. Tú, Karen, el tú es súper catalán tú. De pura cepa. Sí, acabaré, tú, claro, depende de qué sitio, ¿eh? Si te vas más para abajo es check, ¿che? ¿No? Check. Che Guevara. No, no me entero. ¿Che de qué? ¿Che tú? Y si te vas más para abajo y te dicen hacho. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Claro, la cosa es bajando, Si vas bajando es que cada vez se va como deformando. Se va distorsionando, se va distorsionando el idioma. Es como un portal en el que te metes y no efectivamente, sale. Y acabas en Murcia. En la fase final en Murcia. Hacho, de verdad. No, pero el tú es más catalán que los calzots, sí. Yo diría. Sí, es verdad que se acaba mucho con tú. ¿No? Que sí, Bueno. Ahí me dicen, ¿eres catalana? Yo digo, sí, tú. Sí, no, tú. Ah, es verdad, es verdad. Vale. La siguiente canción, pero aparte porque es nacional, porque es del mundo OT. Quiera o no. A mí es que yo no he visto OT. Pido perdón, me confieso. Lo siento, cariño. ¿Nunca? Es que no me da la... Sí, de Abibi Valley, Chenoa y La Rosa de España. Claro, por pero supuesto. Me quedé ahí. Ya está. Me comí el otro día una CBO Aitana. Madre estaba mía. Buenísima, sabía Aitana. Sabía Aitana, sabía Aitana. No, estaba buenísima. Que la chupé, hostia, sabía. Sabía Aitana, te lo juro. ¿Tú sabías que Aitana no se puede comer su propio McMenu? Pues ya, sí lo sé, porque es celíaca. ¿Qué te parece esto? Pues horrible, es como si yo saco un plato de de lentejas sí me gustan, pero judías blancas no. Es que es la única comida que no... Es que son como unas cucarachas, te la metes en la boca, la mueres... es como una sensación, y aparte que el caldo... Es espeso, es que... No, un asco total, un asco total. Pues imagínate no vender eso. Oye, si tú verdad, no te lo puedes comer. Me lo comería por marketing, ¿no? Pero luego claro. Necesito un juego bucal. Porque, qué asco. No, no.
me enrollo, pero la canción. Sí. ¿Qué sabrán? ¿Qué sabrás tú? ¿Qué pues sabrán? ¿Qué sabrán? Que es de Ana Guerra. Es de Ana Guerra. Ana Ward. Ana Ward. Cuidado que la tía como se desate, vamos, te monta un... La guerra mundial. La guerra mundial. ¿Pero a ti te gusta Ana Guerra o no? Es que yo no solo soy, esta canción, ¿no? No, es que yo pido perdón, pero es que yo no soy tampoco mucho de música nacional. Alguna canción sí, ¿no? Pero por lo general, como mucho sí tengo Rosalén o Alaska. O BK también, que me encanta BK, pero no mucho más, ¿eh? Latino, a lo mejor Shakira, ¿no? La que mueve las caderas. Pero yo escucho la canción y me gusta, una canción preciosa de apoyo al colectivo LGTB. Ah, es de apoyo al colectivo. Es de apoyo al colectivo. Vale, vale, vale. Pues eso se llama ¿Qué sabrán? ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrán tú? Catalana. Pero entonces es como reivindicativa, ¿no? Hacia los que igual se meten con el colectivo. Exactamente. Pues eso, ¿qué sabrán esto? ¿Qué sabrán? ¿No? Pues el de Toledo, ¿qué sabrá, por ejemplo? ¿No? ¿Qué sabrá? Pues eso. La canción. Me gusta, preciosa. Me gusta. A mí Ana Guerra me caía bien. No. En pasado, te caía. No, bueno, me cae bien. Me cae bien, me cae bien. Lo que pasa es que su música tampoco soy muy fan. La respeto, pero... ¿Y a ti qué música te gusta? Entonces, ahora te voy a hacer yo una entrevista. Venga, pues mira, ya que me sacas el tema... ¿Qué música te gusta? A ver, sorpréndenos. Pues mira, ya que me sacas el tema, a mí me gustaba y me gusta El Canto del Loco, que por cierto, hemos sido engañados por el puto Dani Martín, ¿eh? Puto Dani Martín, que lo quiero mucho también, pero... Pero él lo ha dejado claro. No, no vuelvo. Ya, pero hizo el hype antes. Ah, pues tú, ¿qué te lo comiste con patata? Claro, él no prometió mundo, nada, él simplemente dijo... Nada, es que ni siquiera dijo nada. Es que dijo, no vuelvo, ya está. Me parece mal, porque tendría que volver El Canto del Loco. Eso bueno, sí que sería. Pero va a sacar un documental, ¿no? O algo así. No, es un, que no disco, me un disco versionando sus propias canciones. Pero yo he visto como vídeo, ¿no? ¿No va a sacar un documental? Pues me lo he inventado, lo habré soñado. No, que yo sepa puede ser, ¿eh? Pero que yo sepa no. Ah, bueno, pero mira, al menos ha reversionado sus canciones. Eso bueno. No lo hace todo el mundo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Claro, y si no te gusta El Canto del Loco, no te gusta así nada más actual, ¿no? Más fresco. Ostras, pues ahora que me preguntas... Me gusta mucho la música indie. Indígena. No me entero. Vamos a decir que sí. Indígena. Por ejemplo, grupos como Izal. Izal. Yo conozco una Izaskun, no sé si es la misma. Es que estamos hablando, no sé. Idiomas diferentes, ¿no? Sí. Pero ves, por eso me gusta no, bueno, que vengas. Pero, a ver, Izal. Mika es indie, ¿no? Mira, está sonando Izal, si lo quieres escuchar. Uy, no encuentro los cajones. De repente. Cuello, te lo juro, es que estoy. A ver, Izal. Ya, sí. Ah, que es español. Sí, sí, claro, yo oye, todo español. Yo me estaba poniendo como en los montes de cantos tibetanos, te lo juro. Es indígena, pero español. Indígena español. Pues este estilo. Ah. Aunque claro, cuando sales de fiesta, pues también, pues pop, comercial, reggaetón. Ahí no te veo yo a ti bailando reggaetón. No, no lo bailo, pero bueno. Cuidado que tenemos una intervención, cuidado, cuidado. Esto no se está viendo en pantalla, pero ahora hemos visto... Nuestro técnico, porque estábamos a punto de explotar. Había aquí una cuenta atrás, no sabíamos por qué. Hay que una escape room, hay que buscar algo. Ay, ahora se apagan las luces. Te imagino, qué miedo, yo me voy corriendo, que a mí me da mucho pues miedo. Pues eso, para Halloween podríamos hacer algo así, ¿eh? Ay, me encanta. La próxima vez que venga va a ¿te ser gusta, ¿te gusta Halloween? A mí, hay cosas que no lo parecen, pero las tengo que confesar. El terror es mi género favorito. ¿Sí? Ya lo he dicho, sí. ¿Más sí. que la comedia? Joder, me queda en blanco. No, a ver... de películas, por ejemplo... Sí, es que el terror... A mí me gusta hacer comedia, pero también me encanta hacer terror. ¿Pero te gusta el terror de pasar miedo? Yo, si veo una película de miedo, si no duermo esa noche y luego tengo... Yo es que además tengo... ¡Qué vergüenza! Tengo un poco de terror nocturno. ¿Eso que cómo terror es? Nocturno que yo, si tengo una pesadilla, grito. Pero grito de como si me estuviesen matando, agarro las... O sea, bueno, de película... Yo es que soy muy dramática. ¡Qué guay, aunque, ¿no? Dormir contigo, de repente una pesadilla. No, me suele pasar a lo mejor una media entre una vez cada tres meses, pero cuando me pasa... Hombre, tienes me la media pasa, hecha pasa, y todo, ¿eh? Sí, sí. Alguna vez que grito dentro dos veces de los tres meses, luego estoy más tiempo, ¿no? Es como, pero sí, me están sacando el dedo por ahí porque... Claro, porque igual es mentira lo que has dicho. No, la gente que vive conmigo, hace poco tuve una pesadilla que fue horrible y menudo grito pegué. Madre mía, ¿y los vecinos qué tal? No sé, yo creo que le despierto también, ¿eh? Hombre, no, es que no te imaginas. Entonces, si yo grito es porque he visto una peli de miedo y me ha gustado porque me ha dado miedo.
O sea, te gusta que pasarlo mal. Un poco, la verdad es que igual, si tú vas a ver una comedia, te quieres reír, pues yo si veo una peli de miedo, quiero estar que no me puedo duchar. Yo vi una película cuando era pequeña, la de Reflejos, y es que no me atreví a mirarme al espejo, te lo juro. Es que me peinaba oscura, digo, como me miren, no como salga, como salga. No, te lo juro, era como que yo no me mojo. Y bueno, no es de terror, pero tengo que decirlo. Tampoco es LGTB, hay un personaje así LGTB, pero de pasada. Así una... como de, vamos, sí, en plan como le metemos, sí, pero nada, es malo encima, o sea, una cosa rara. Una serie increíble. ¿Sí? Sí, el juego del chipirón. No, pero... del calamar. Joder, lo puedes que... De verdad. Es que en Madrid los calamares, los chipirones, todo se vende. Y me he liado. El juego del calamar, guau. Lo ha revolucionado todo, lo ha petado. Mira, ha dicho juego del calamar y se nos apaga las teles. Esto es una prueba... Está todo preparado para tu pasaje de terror. Hoy chillo. Esta noche ya dado un grito que llevamos, se alucina. El juego del calamar, sí, yo la he visto. ¿Y qué te ha parecido? Está bien. A ver, la pinta como la gran serie, pero bueno. Ay, pues yo me sorprendió, te lo juro. Sí. Sí, todo el mundo la está viendo, ¿no? Yo decía, a ver, si la está viendo todo el mundo, la verdad, habrá que verla, ¿no? Y jolín, qué pasada, ¿no? Pero ¿y cuál es el personaje LGTB? Ay, pues un viejo que sale con una máscara. Es que no quiero dar spoiler. ¿Un viejo que sale con una máscara? A ver si tú has visto otra serie de calamares. Tú te has puesto un documental de lado de calamares. El viejo que sale con una... Es que no quiero dar spoiler. Salen unos con una máscara de animales. Ah, vale. Claro, ya, madre mía. Sí, pero madre mía. Bueno, algo hay. Y yo creo que las dos chinas... Perdón, las dos coreanas. Ahí hay un poco de... Eso te lo compro más, pero el personaje LGTB que me estás comentando... Creo que no hace... Se te ha visto, cariño, no hace falta que te agache. Me mandas callar, ¿te puedes creer? Esto es como juego de calamar. Mira, es que tenemos ahora, para los que nos estén escuchando, no sé, se han apagado todas las teles, con la musiquita del juego del calamar. ¿Qué me dice? Y hablando de Halloween. Yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Lady Savannah, ¿estás preparada? Hoy nos secuestran y nos llevan al juego, ya verás. Hostia, ¿y tú qué? ¿Tú jugarías? Pues es que me lo he planteado. A ver, yo es que ¿sabes qué pasa? Que me lo he planteado por si existe, ¿no? Sí, no, porque claro, yo digo, a ver, yo soy muy buena, pero es que yo cuando juego, es que yo voy a ganar. Es que como si es el Monopoly, es que eres competitiva, yo también, ¿eh? Te hipotecas, te lo juro. No, es que soy yo, de verdad, mi mejor amiga, no puedo jugar con ella. Es que me dice, no somos amigos ya, te lo juro, es que no puedo. Por favor, no. No, no, es que mato. Entonces, claro, bueno, pero entonces ella es una buena jugadora. Ya, pero es que me planteo muchas cosas porque digo, ay, no sé, me da... Jugaría a lo mejor sí, no sé, sí. Pero si yo sé que voy a ganar, sí, pero es que me daría pena. Es el capítulo de las canicas, sí. No quiero dar spoilers, ¿no? Pero es muy psicológico, ¿no? Sí. Es que yo decía, madre mía, ¿qué hago? ¿Le robo la bolsa? Es que no, yo ya me pongo en lo peor. Es que ¿no? es muy fuerte, ese capítulo. Todo, yo, vamos, me quedo de piedra, te lo juro. Y me ha encantado, pues hay una curiosidad. Cuidado. Es que esto es como... autoestima. Cuando llega el momento, llega el director de la serie, lleva con la serie escrita 10 años y ha estado durante 10 años mandándole a productoras, a distribuidoras, y la han rechazado siempre. ¿En serio? Te lo juro, al punto de que tuvo que vender hasta su portátil, lo tuvo que vender y todo. ¿Su portátil? Sí, porque no tenía para comer, entonces lo único que tenía era el ordenador donde había escrito la serie, lo vendió y todo. Y ahora que Netflix está en auge, justo pum, sale y la ha visto todo el mundo. ¿Tú hace 5 años te plantearías ver una serie coreana en tu vida? Imposible. En tu vida, vamos, pues ahora mira todo el mundo. Era su momento, la persona más rica de Netflix ha vuelto. Es que es increíble, pero es que es así, porque lo ha petado la serie. Es que es increíble, en todo el mundo, pero es que la serie está muy bien. Es que yo, hay gente que se ha suicidado y todo. ¿Por qué? No, te lo juro, en Corea. Yo, no hay es un que en porqué. Corea se suicida mucho también. No, pero yo entiendo que se suicidan, porque al final tú te planteas, ¿no? Y dices, iría al juego como hemos estado haciendo nosotros. Ya, ¿no? Pero a ver. Claro, pero si tú estás... como esta gente del juego arruinada, llena de deudas, que al final solamente vives para pagar deudas. Pero entonces dicen, se han no suicidado vivo. Porque no existe el juego. Oh. No, yo creo que ya llegas al punto de que te planteas tantas cosas que dices, mira, me estalla la cabeza, no puedo más. No, yo lo entiendo, ¿eh? Yo porque no tengo deudas, pero si tuviese deudas, claro, ¿qué hago? Yo me voy al calamar. Yo me voy al calamar. Al chipirón, al calamar, y sea la romana, la andaluza, a mí me da igual, yo traca. No, es que yo me planteo también muchas cosas cuando veo esas series, ¿eh? Y es un poco gore, ¿no? Ay, es que a mí me encanta todo. Ostras, yo a mí no todo mucho, el terror, ¿eh? ¿No?
tanta sangre, tanta... Oh, es que hay muchas sale, escenas explícitas, pero ¿eh? Pero tampoco mucha sangre. A ver, por ejemplo, lo del... El, ¿cómo lo llaman? Luz verde. Luz verde, sí, luz verde, luz roja. Inglés, efectivamente, toda de toda la vida. Yo cuando yo luz verde no, yo el escondite inglés. Efectivamente. Claro, pues yo decía, claro, ¿y si pestañeo? Claro, yo ya me ponía... Yo ya sudando porque... Me meto mucho en el papel, yo lo estaba viendo y me quedaba ¿en también tu casa, ¿sí? en el, te lo juro, parada en el sofá. Y yo digo, yo no me muevo, no vaya a ser que... No vaya a ser. Surrealista, ¿eh? Es que es horrible la serie. ¿Y sabes qué pasa? Que se ha hecho viral en TikTok, aparte de muchas cosas de la serie, se ha hecho viral en TikTok gente que con una musiquita imita que está matando a alguien. Y oye, se escuchan sangre y todo. Ay, pero has visto la gente que enferma está, ¿eh? Pero está mal de la en cabeza. Corea se suicidan y aquí los matan. Nos asesinamos. Es que marca pero, España. Pero les matan de verdad los vídeos. Mata, no, entiendo que no matan a nadie. Madre, espero. Hombre, yo espero, de verdad, que me estás contando. Se le dio la cabeza a la gente. Que por cierto, le dice, Ivana, ¿tú tienes TikTok? Yo tengo TikTok, me encanta. Y bueno, se llama Lady Savannah Oficial. Hombre, nos tienes que traer también cosas de TikTok y retos y cosas. A ver, pues no sé. Yo ahora es como que he visto, ahora, no sé, todo el mundo está poniendo como la canción de Luz Verde, que han hecho como un remix, ¿no? Sí, y como que suenan disparos y hacen pum, pum, y como que se mueren. Sí, sí, sí. Y con twerk y cosas, ¿no? Ay, eso, oye, de verdad, que la gente muy atrevida. Qué golfa, ¿no? Jolín. Pues habrá que hacer un TikTok, ¿no? Algo, ¿no? Hombre, nos dejamos en tus manos eso. Madre mía, es que demasiadas cosas, demasiadas. Y aparte cosas, TikTok ahora también lo está petando. Tenemos que promocionarnos. Sí. Yo tuve un vídeo que tuvo muchas reproducciones y ya me creía la cresta de la ola y luego me llevé la torta de mi vida porque ¿qué vídeo? ¿Qué vídeo? Pues es que me fui al mercado de aquí de Tarragona a promocionar un espectáculo y las gitanas se me pusieron a dar palmas. Hombre, es que aquí todo el gitaneo triunfa. Claro, pues me puse a bailar con las gitanas, lo subí a TikTok y pues ala, de repente viral, digo, ala, ya está, ya soy famosa. Ya está, ya triunfando. Subo el otro vídeo, tengo ni 3 visualizaciones y así serán mías. Digo, pero de verdad, horrible, te lo juro. Eso pasa mucho en TikTok, ¿eh? No, yo... Pues ya te imagino a ti saliendo por la calle... Cual diva, ese día de se te hizo el vídeo viral. Es que fue increíble, pero fueron como mis 4 segundos de gloria, ¿no? Pero es que yo los algoritmos de estos de las redes sociales no los entiendo. Algoritmos yo no entiendo. Porque tienes un vídeo, tiene millones de reproducciones y luego te hundes en la miseria. No eres nadie. Has triunfado 4 segundos así ya. Así es la vida. Pues me parece horrible, yo no quiero vivir. Una mierda, la vida yo es una mierda. Yo me voy al calamar, me voy al calamar, te lo juro, yo me voy. Antes de ser, de no ser famosa en TikTok, me voy a calamar. A matar a gente y a sobrevivir. Ay, pero es que yo no podría matar a nadie, te lo juro. A ver, por lo que me has dicho de competitiva, igual sí, ¿eh? Ay, pero es que de ahí a matar, a lo mejor te engaño, ¿no? Te digo, ay, mira, salta aquí, es un barranco, ¿sabes? Pero, igual, ¿sabes? Igual. Pero yo no me mancho las manos. Yo es que he visto mucho Juego de Tronos y sé cómo ser retorcida, ¿no? De... Tengo la estrategia. ¿Tú ganarías el juego del calamar? No. Imposible. Vamos a jugar juntas, cariño. Ya verás que bien lo pasamos. Yo creo que no, que no sobreviviría, ¿eh? No. Es que es muy complicado, ¿eh? Pero el escóndete inglés, no has jugado tú nunca. Sí, pero claro, esa es la primera prueba. Es que claro, tienes que pasar muchas más, ¿eh? Claro, de verdad. Yo lo de los cristales... Es que no quiero dar spoilers, que como alguien no lo haya visto, estamos bueno, aquí porque se joda, esto es así. Ah, pues hay una prueba con unos cristales que, vamos, yo es que digo, ¿yo qué hago? Es que yo a lo mejor me confundo, me creo que hay un cristal y como es transparente no hay nada, me caigo. Yo es que... Ya, es que ya, yo esa prueba también la veía muy complicada, ¿eh? De verdad, ¿eh? No. Yo bueno, recomiendas a todo el mundo que vea el juego del chipirón. Pero, por supuesto, ya me está liando, ya no sé ni de qué estaba... De verdad, recomiendo a todo el mundo que escuche Dani Martín. Ya me he liado. No, el juego del calamar, preciosa, preciosa. Leí Sabana, la última vez que viniste lanzaste un sorteo. Un sorteo. Hoy sí me he traído el libro, me he acordado. ¿Sí? Venga, vamos. Lo he dejado fuera. Ay, por favor, ¿alguna azafata que entre? Sí. ¿O azafato? Música de ascensor. Cuidado. Olé. Gracias. Hasta el revés. Qué portada más bonita. Amores muertos. Colorida. Sí, bueno, como podéis ver, me encanta, ¿eh? Esto, como podéis ver, me encanta. Es que todo la racachanga. Me encanta, te lo juro. Amores pues, no es de miedo, es comedia. Lo que pasa es que hay cosas. El tema principal es la muerte. Más que la muerte, el asesinato. Vale. Es que el juego del calamar no ha influido porque viene de claro, antes, pero se podría decir que el director se ha inspirado en Amores Muertos. Que no, qué broma. Pues sí. No lo sabes.
¿Te imaginas que me ha copiado la idea? ¿Te imaginas que ahora me pongo la Hombre, película reclamamos y veo una y serie que se llama Amores Muertos? Uy, 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 uy. Cuidado, ¿eh? No, lo tengo registrado, tú tranquila. Ay, pero ojalá, me encantaría, ¿eh? Una serie. ¿Probar? Pues la quiero hacer yo, claro. Hombre, que por eso es mi libro. Jolín, pues sí, sí. Pues yo he visto un comentario que me ha hecho mucha gracia, que me he estado riendo. Claro, tres pero minutos. Recuerda el sorteo, porque, a ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿cómo morirías por amor? Pero tiene que ser súper original. Efectivamente. ¿La gente ha sido original? La gente... bueno, podría haber sido más. Podría haber sido un poco más... Esto es un orón bruto. Es que claro. No, pero ha habido un comentario que me ha hecho mucha gracia. ¿Lo digo? Efectivamente. A ver, un redoble de tambores o algo, Oscar, que vamos a decir el comentario ganador. ¿Y te acuerdas del usuario? Me acuerdo del usuario. Efectivamente, pues perfecto. Está el redoble. Está el redoble. Ahí. El usuario es Nacho Moreira, con el comentario que dice: me muero de amor por ver a Lady Sabana saltando en paracaídas o puenting. De verdad, digo, veo. Te lo juro, digo, jolín, de verdad. Pero ahora. Es súper original. Ya, o sea, que eliges este comentario, tendrías que saltar en paracaídas o puenting. Yo creo, ¿eh? Por justicia. Con un croma. No. Es que de verdad. Bueno, me gustan las atracciones, pero es que de ahí a tirarme de un avión. Es que esto es lo típico de, si tira una amiga tuya por un puente, te tiras. Por supuesto. Pues ya no sé si irme al juego del calamar o tirarme por un puente. Bueno, por aquí me dice, ¿nos podemos tirar las dos? Oye, a ver, ella ha dicho que en el juego del calamar moriría y se queda conmigo en un puente. Venga, va. Una de las dos va a terminar viva. ¿Adivinar cuál? No, podríamos mirar la opción, pero a mí me da... Vale. Algo pensaremos. ¿Puenting o paracaídas? A mí, yo ya he hecho paracaídas y me gustó mucho. Yo repetiría. Es que está muy alto, si ¿no? Nos lo paga el Nacho. Jolín. Este, claro. Ah, si lo paga Nacho. Ah, pues hacemos las Nacho, dos. Ya que ha ganado el libro, yo creo que un libro por un paracaídas creo que es... No, y Puenting, si lo paga él, ya que le estamos dando el libro. Nacho, yo creo que sí. Algo podemos hacer. Es que me dan presión, ¿eh? Bueno, te lo juro, algo haremos. Es que estuve en Disney la semana pasada. ¿Sí? Me fui a Disneyland Paris y me subí en un ascensor. Que yo, claro, un hotel, ¿no? Y que te metes en un ascensor y yo digo, ay, vale, un ascensor. Y empieza a subir y bajar eso. Que yo digo, voy a salir volando. Y me dio mucha impresión cómo voy a tirar de un puente. Bueno, porque igual te da menos impresión y todo. Uy, no sé yo. Bueno, ya hablaremos. Vale. Porque promete. Claro, antes de acabar. ¿Verdad? ¿Has pensado algún estilismo para la próxima vez que vengas? ¿O? Pues la verdad es que no. Me has pillado un poco, literalmente. Bueno, puede ser sorpresa, bragas. ¿No? Puede ser sorpresa. Porque hoy, cuando ha venido. Si se acerca Halloween, lo soy yo de Halloween, pero claro, no sé si. Es que no sé ni qué día soy, la verdad. A ver, hoy. Esto. Oye. Que lo estamos haciendo en Twitch es día 11. Cuidado, porque mañana es el día de la hispanidad. Ay, madre mía, mañana festivo. Pues mañana me quedo en casa, lo iba a hacer igualmente, no, ahora tengo excusa, vamos. Claro, para Halloween deben quedar 2-3 semanas. 20 días, me dicen, pero el pinganillo, me encanta. Hablan, digo, ya está. Sí, es como, sí, sí, sí. El calamar me llama, te lo juro. Es como, tengo voces en la cabeza. Qué miedo, 20 días. Bueno, podemos hacer algo para Halloween. Hacemos algo para Halloween. Y si es antes de Halloween, ¿cómo vengo? ¿Qué estilismo? El que tú quieras. Ay, yo no creo sé. Que puede ser sorpresa, ¿no? Sí, ay, pero es que tengo como una mente que se me ha venido ahora mismo, que me encanta. Vale, ¿lo quieres decir o sorpresa? No, lo digo. Venga, va, lo dice. Ay, a decir. Galáctica. Lady Galáctica. Lady Galáctica. Lady Sabana Galáctica. ¿Y cómo es eso de Galáctica? Pues la verdad, bueno, es que ya no lo descubriremos. Lo sé. No, se me ha venido a la cabeza porque me gusta, pero no sé tampoco mucho más. Qué bien, joder, cada día una temática. Esto la verdad es que, sí. Hombre, has abierto tú ya la vera, digo, pues ya está. Pues ya está. Y tú no, tú yo siempre, es que, mira, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que llevo la misma camisa, pero me iré a comprar camisas. Claro, porque es que si no va a haber un punto que claro, vale. Porque, claro, la tengo que lavar. Claro, es que si no, tú imagínate. No, pero tú también podrías una pincelada, ¿no? A lo una mejor, pincelada. Una horquilla metálica. A la galáctica. Claro. Vale, la próxima vez que venga yo tendré una pincelada y a ver si te das cuenta de esa pincelada. Ay, esto es como un escape room, esto. Qué bien, qué promete, jolín, me encanta. Bueno, Lady Sabana, no sé si quieres decir algo más antes de despedirte. La verdad, tengo una sorpresa. Cuidado. Para ti. Cuidado. Ah, diré. Estaba esperando que dijese, ay, el qué, no sé, qué será. Claro, porque me quedaba así, el qué. Azafato. ¿Azafato? Aquí hay increíble. Azafatos, azafata. Azafato, pues, que es mi primo, que te regalo un libro de amor y muerto. Sin participar ni nada, Hombre, Nacho, claro. Jódete.
¿Has visto? Sí, sí. ¡Eh! Muchas gracias, ¿eh? Okay, lo traigo. Luego te lo firmo. Hombre, a Nacho también se lo tengo que firmar, claro. Luego claro, a Nacho, claro, fírmaselo. Luego se lo firmo. Pues sí, sí, pues te lo traigo para ti. Y si tienes tiempo y te lo lees, pues ya la próxima vez que vienes comentamos. Hombre, por supuesto, sin me dar puedes spoilers. Hacer un examen de lectura la próxima vez para ver... Tú es que estás como loca porque te examinan. ¿Tú tienes que ser carnet de conducir? Sí. Ah, pues es que ya cuidado, no cuidado, la primera, ¿eh? Y el de armas, yo tengo licencia de armas. ¿Qué dices? Te lo juro que me muera. Pero la gente no me está mirando con cara de... Pero que me da vergüenza. Te lo juro, tengo licencia de armas. ¿Pero tienes armas? Y te la puedo enseñar ahora mismo. Tengo muchas armas bajo la manga. No, sí tengo licencia. Porque estuve... Es que tú fíjate, estuve cuidado. En un espectáculo que se tenía que disparar. ¿A la gente? No, sí. No, en el juego del calamar. No, estuve en un espectáculo que eran armas de fogueo, o sea, con carga falsa, ¿no? Pero eran armas de verdad. Y me hicieron sacarme la licencia de armas y me la pagaron. Y tú puedes ir a coger una escopeta tranquilamente. Y el mae de caza. A cazar calamares. No, pero es fuerte, soy una drag queen con licencia de armas. Es algo tremendo. Sí, sí. Es que soy una caja de sorpresa. La semana que viene. Ya, la vamos descubriendo poco a poco. La semana que viene. Increíble, ¿eh? Ay, pues me has dejado muerta con esto del arma. Es que fuerte. A lo mejor la semana que viene, no sé, te digo, tengo un misil en casa y un bazooka. No sé, algo... Tengo que ver a ver con qué me supero. Claro, cada semana... Bueno, cada semana, cada sección... Pero es que todo lo que digo es real. Entonces, a ver qué realidad es mejor que la anterior. Es que tener licencia de armas es algo como que no se puede superar, ¿no? La verdad es que sí. A no ser que vivas en Estados Unidos, no se puede superar. Claro, pero es que viviendo aquí con licencia... Y una drag queen con licencia de armas... Es que, ¡qué fantasía! Ahí sí que hay una serie... Dale una vuelta. Yo una vez, como yo escribo, que ya sabes, es que tengo una serie, a lo mejor la van a copiar, nunca la llegué a escribir. Cuidado. A ver, el nombre, Sorcesina. Y era una monja. Y que me encanta, de verdad. Molaría, ¿eh? Nunca llegó a salir porque no me puse a escribirla, pero era una de mis fantasías cuando tenía 18 años. Pues escribir dale una vuelta, ¿eh? ¿Tú cuántos años tienes tú? 26. Y por el culo te la inco. Pues te ponía más 40. ¿Qué dices? No, qué broma. No. Pues tú veías una serie que se llama Espías Totales. ¡Hombre! Total y Espansen. Espías de variedad. ¿Qué me estás contando? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Espías de variedad? No me entero. En catalán, espías de variedad. Pero traducir las cosas. Por supuesto. Pues en Madrid es Total Spicen. Sí, sí, en Total Spicen, también aquí, pero... Aquí espías de variedad. Pues espías de variedad. ¿Y las tres mellizas cómo se llaman? ¿Las tres noias? Las tres basoras, por ay, favor. Ay, de verdad, que me va a dar un infarto, ¿qué me estás contando? Otro día hacemos un programa de dibujos y comparamos. Madre mía, pues... Yo me imaginaba algo como la Total Spicen. Wow. Una monja que con una cruz de repente dices así. Igual me que se sacan como un pintalabio láser. Sí. Pues así, pero con cosas de la Virgen. Me encantaba esa serie aparte, ¿eh? Sí, sí, es que, sí. Es súper LGTB esa qué serie. Qué recuerdos. Yo la veía y decía, es que yo soy la rubia. Yo soy la rubia. Yo soy la rubia, te lo juro. Hostia, pues molaría, ¿eh? Verdad, una monja. Ya, es una idea, se la pasaré a Robert Rodríguez, que seguro que le encanta. Después de hacer Machete, este le va a encantar. Dale una vuelta, que igual. No, pero sí. Tengo más cosas en mente de escribir. Ya, iré desvelando. Y eso, pero no pero digo nada. Pero regístralo todo, por si acaso. Sí, sí. Sorcesina, voy a ir ahora mismo a registrarlo, porque me lo va a copiar Robert Rodríguez. Sorcesina. Me lo van a copiar en Corea. Y van a hacer la serie coreana y va a ser número uno. Ya verá. Qué bien, Sorcesina se llama. Bueno, Lady Sabana, muchas gracias por el libro. Obviamente me lo voy a leer. Ay, y ya nos vemos para Halloween, ¿no? Ay, qué miedo. Más o menos, bueno, esas fechas. Bueno, cuando quieras, como si me quieres llamar mañana, yo vamos. Aquí se queda aquí, la radio, claro que sí. Y tú tranquilo, cuanto más tiempo pase, más tendrás que estudiar, porque cada semana van saliendo cada madre vez más mía, cosas de madre cultura. Madre mía, es verdad, ¿eh? Pero recuerda que también tenemos el reto este del catalán, ¿eh? Ay. Tenemos que acabar. Ay, de verdad. Es bueno, que... vas progresando adecuadamente. Voy progresando adecuadamente. ¿Ves? Ya casi lo tienes. Ay, no me atavalles. ¿Ves? Que voy teniendo. Voy teniendo. ¿Qué faz? Voy teniendo. ¿Qué faz? Es que me encanta el catalán. Poco a poco, ya estás un poco en el nivel estimo de Hernán Pinedo. Estimo la lengua catalán. Nah. Catalán. Cal. Bueno, Lady Sabana, si te parece, en próximas ediciones de tu sección sorteamos otro libro. Venga. Que la gente lo pida. Venga, que yo ya lo tengo. Pedir el libro. Bueno, claro, cuando tú te lo leas, ya la gente dirá, jo, yo también cuando quiero. Cuando yo me lo lea, lo doy y lo sorteamos. No, pobrecito, le cogemos uno nuevo, cara. Vale. No te preocupes. Luego lo sale el mío. Yo froto con el Pride. Perfecto. Que no, qué broma. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, cariño. Como siempre a ti. Y prepárate,
para Halloween, ¿eh? Me preparo. Porque ahora ya hoy me senti- me has dado ideas. Tengo que decirlo, hoy me he sentido muy golfa. Bueno, ya eres una golfa. Soy golfilla, no voy como con la gorra, traca. Pero acabarás siendo golfa. Que ya verás como si. Pues muchas gracias, cariño. Un beso fuerte. A ti.